La Revolución de Octubre de 1917 ha sido la más trascendente insurrección obrera dentro del proceso revolucionario socialista mundial. Constituye, a los ojos del mundo, junto a la Comuna de París, el primer cimiento de la construcción del socialismo. La mayor y más significativa ruptura del viejo orden social. Un auténtico salto cualitativo histórico que inspiró a los oprimidos en todo el planeta e hizo temer a los opresores de todas las naciones. Lenin, principal líder de la Revolución de Octubre, mediante un incesante estudio y praxis revolucionaria, consolidó una profundización teórica del comunismo, filosofía y ciencia impulsada por Carlos Marx y Federico Engels. Su teoría revolucionaria atravesó los continentes e inspiró al proletariado revolucionario. Numerosos procesos revolucionarios se inspiraron de la valiosa hazaña de la clase obrera rusa. Pueblos en insurrección contra la clase dominante superaron sus condiciones de lucha por la liberación y reorientaron su estrategia y tácticas hacia la emancipación de la clase oprimida. El gran recorrido, entre comillas, de la historia universal es el recorrido de la libertad. Y por ser el recorrido de la libertad, entonces conlleva que tenemos que deshacernos de la clase gobernante. La clase gobernante, llámese la esclavista, llámese la feudalista o llámese la capitalista. Es decir, nosotros no vemos, el comunismo no lo vemos con una clase gobernante. El comunismo ya sería el mundo donde existe el libre desarrollo de las fuerzas humanas. Más del 80% de los rusos vivían graves condiciones de pobreza. Casi toda la población se dedicaba aún a la producción campesina patriarcal, comparable con la de la época medieval. Generaciones de una misma familia podían nacer y morir sin conocer otra cosa salvo la más cruenta miseria. La esclavitud había sido abolida hacía solo 20 años. Los obreros, que eran pocos para entonces, permanecían subyugados por la incipiente burguesía de las capitales industriales. Kiev, Moscú y especialmente San Petersburgo eran las ciudades que más rápido crecían. Pero dentro de la clase explotada surge una organización de intelectuales y líderes dispuestos a derrocar la tiranía de los Romanov. Monarquía que gobernaba con absolutismo. Estos revolucionarios, a través de atentados y agitación de masas, encendían el ímpetu de los obreros que clamaban justicia. A partir de 1877 hay una carta de Marx a otro marxista advirtiéndole que la revolución ya no iba a empezar en Gran Bretaña, ya no iba a empezar en Alemania, que el capitalismo está cambiando y que la revolución va a empezar en Asia, en Rusia. Eso para el marxismo occidental es inaceptable. Que según el prólogo de la economía política, el cambio social efectivo solamente se podía dar cuando las fuerzas productivas estuviesen en un nivel de desarrollo y no en otras partes. La tesis de Marx es correcta, pero hay que agregar una cosa. El comunismo es inherente al hombre. Y como es inherente al hombre, yo puedo aprovecharme de cualquier circunstancia que se dé en cualquiera de los modos de acumulación o en cualquiera de los modos de producción o en cualquiera de las formaciones socioeconómicas, puedo aprovecharme de eso para subvertirlo. Y eso tiene que quedar claro. Yo creo que ese fue uno de los grandes aprendizajes de la Revolución de Octubre. En Petrogrado, durante un recorrido, muere en un atentado el zar Alejandro Romanov II. Alexander Ulyanov, anarquista y líder estudiantil, fue acusado y detenido por conspirar en su contra.
su ejecución por parte de las autoridades zaristas marca un antes y después de la vida de su hermano. Vladimir Ilich Ulyanov asume como mandatario el zar Alejandro III, quien como represalia al asesinato de su predecesor, intensifica la represión del zarismo hacia todo aquel que pretendiese organizarse en su contra. Al mismo tiempo, la hasta hace poca naciente industria en Rusia subordina a millones de obreros y campesinos al yugo del capital. La clase explotada no cambió en absoluto su condición de opresión. Por el contrario, pasó de la esclavitud de la hoz y el campo a la del martillo y el acero. El hombre humilde, el hombre explotado, el hombre dominado, es dominado y explotado precisamente dentro de un clima de sobrevivencia. Y por allí vienen todas las prédicas o las narrativas con respecto a los salarios o a lo que se devenga dentro del sistema capitalista y todos los conceptos que genera Marx a partir de todo esto, como el concepto de plusvalía, que según dice Engels es el concepto más importante de toda la teoría marxista. El 14 de mayo, Nicolás Romanov II es coronado como nuevo zar del Imperio Ruso. Su padre, el zar Alejandro III, había muerto hace 2 años por complicaciones con un riñón. El zar Nicolás era un gran aficionado a la fotografía. Procuraba siempre registrar sus actos formales e incluso filmaba su tiempo de ocio. Siempre acompañado por la familia real junto a allegados de la aristocracia rusa. El zar carecía de experiencia para gobernar un imperio de más de 160 millones de habitantes. Ahora es la cabeza de una dinastía célebre por su cruel e inexpugnable carácter. Recios y fieles a un poder absolutista, con un territorio que representa el 60% de la superficie mundial. Por título, el zar era propietario de alrededor del 60% de la tierra cultivable en Rusia. Junto a 130.000 propietarios, poseían el 95% de las tierras del imperio. Pese a dejar de ser esclavos desde hacía menos de 50 años, buena parte del pueblo ruso aún pertenecía a sus señores, y quienes no, podían padecer incluso mayores carencias. Con el cada vez más rápido desarrollo de su fuerza industrial, Rusia experimentó un alto crecimiento económico en los años precedentes a la Primera Guerra Mundial. Crecimiento que, por supuesto, jamás se refleja en las condiciones de existencia de quienes producen dichas riquezas: los trabajadores. En cambio, la aristocracia, la élite militar, los grandes terratenientes, los empresarios industriales, los burócratas del Estado, todos bañados en opulencia. Fruto del trabajo de los obreros y campesinos rusos. Sus condiciones de vida, incluso comparada con naciones en subdesarrollo, eran, cuando menos, deplorables. La revolución hay que trabajarla. ¿Por qué? Porque precisamente hay todo un aparato ideológico que hace posible precisamente que ella no se dé nunca. De tal manera que lo primero que uno tiene que hacer es romper con ese aparato ideológico precisamente para poder hacer la revolución. Entonces, la revolución hay que trabajarla y la revolución hay que trabajarla a largo plazo. A largo plazo. Lenin tenía en mente, por supuesto, no solamente el largo plazo, el mediano plazo y el corto plazo. Recordemos, citando otra vez las tesis, que en las tesis Lenin dice el socialismo no debemos ir al socialismo inmediatamente. Lo que estaba tratando de decir es que había unas tareas inmediatas, unas tareas mediatas y había unas tareas a largo plazo. Lenin más bien veía el socialismo como algo que tenía que construirse con gran esfuerzo.
No miremos el largo plazo en términos de años, ¿no? Digamos, un largo plazo, 5 años o 10 años, sino en términos de esfuerzo, porque lo que había que derrotar era precisamente el espontaneísmo que se puede generar en las masas. En San Petersburgo, Vladimir Ulyanov es ya una conocida figura revolucionaria por las autoridades. Es capturado y tras 14 meses de detención, sin juicio, es desterrado a Siberia. Desde allí, Vladimir Ulyanov impulsa y dirige un periódico de propaganda y agitación política llamado Iskra, la chispa, que jugará un rol clave en la agitación y formación de los revolucionarios rusos. Tiempo después les concedida la libertad. Se exilia junto a Nadezhda Krupskaya, con quien contrajo matrimonio durante su reclusión. Incluso desde el exilio, Vladimir Ulyanov no cesa de promover y organizar la emancipación del pueblo ruso. Para entonces, decide firmar sus escritos con su histórico seudónimo, Lenin. Lenin, desde su exilio en Viena, se reúne con otros revolucionarios también exiliados. No cesa de profundizar sus estudios en marxismo y sobre cómo desarrollar una guerra civil en Rusia. Elabora textos teóricos y de propaganda que serán introducidos de forma clandestina a Rusia, todos claves para la organización y estudio del proletariado revolucionario. Para Lenin, no existe práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria. Existen al menos dos organizaciones fundamentales que se disputan la organización de la clase oprimida. El Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, fundado hacía 2 años y liderado por Lenin, y el Partido Social Revolucionario, también conocido como los eseristas, que cuenta con el apoyo de una importante parte de las masas campesinas y de algunos trabajadores industriales. Alexander Kerensky, abogado proveniente de la clase trabajadora, lidera el partido. De todas las organizaciones anticaristas y revolucionarias que existían en el zarismo de 1916, la más peligrosa es la fracción bolchevique, la organización bolchevique, ¿no? Pero, sin embargo, siendo la más peligrosa, era la más pequeña y la más golpeada por la represión. Lenin lo que quería era fortalecer una conciencia social revolucionaria que agotara la espontaneidad. De allí viene su célebre frase que es socialismo y soviets, los soviets y el socialismo. Hay que desechar el espontaneísmo, hay que desechar la espontaneidad, hay que desechar el cortoplacismo. Eso es lo que planteaba Lenin en qué hacer. Lenin publica su célebre texto ¿Qué hacer?, que sirve de fuente teórica para las tácticas y estrategias del proletariado revolucionario. Los campesinos y obreros del Imperio Ruso claman por sus derechos como masa trabajadora. Jamás en Rusia se habían gestado unas condiciones objetivas para una revolución como las que vivía en este momento. Cada vez son más los obreros con la conciencia de la necesidad de superar el viejo orden burgués. Las masas estaban hambrientas, tanto de justicia como de pan. El Partido Socialdemócrata Obrero se divide. Por un lado están los mencheviques, que defienden que previo al socialismo se hace necesaria una transición democrática burguesa para industrializar la nación. Y que además están dispuestos a compartir espacios de gobierno con representantes de la burguesía. Por otro lado, están los bolcheviques, que favorecen la organización revolucionaria de los oprimidos por la toma del poder,
luchando a la vez contra el zarismo y la burguesía. La organización política como partido o como movimiento sigue siendo importante, pero lo que hay que tomar en cuenta es estratégicamente cuándo es importante, porque no tienen por qué petrificarse esas organizaciones. Es decir, el hecho de que nazcamos como partido no tenemos que morir como partido, el hecho de que nazcamos como movimiento no tenemos que morir como movimiento. Más bien lo que hay que detectar es la realidad. En la realidad, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para cambiar el estado de cosas social? Y en base a eso, entonces, implementar los instrumentos correspondientes que permitan, entonces, cambiar la realidad. Con inciertas aspiraciones territoriales, el zar mantiene a Rusia en guerra con Japón. Este conflicto les lleva a una progresiva y aplastante derrota, al punto en que debe intervenir Estados Unidos para mediar la paz entre ambas naciones. El fracaso del ejército ruso en el campo de batalla y las consecuencias que trajo en todo el país hirió la ya debilitada moral de la población. Se seguía fracturando la imagen y poderío del zarismo. El 22 de enero comienza en Petrogrado la primera revolución. Cientos de miles marchan para entregar al zar una serie de peticiones, clamando mejores condiciones laborales y mayores libertades sociales. Todos desarmados, muchos incluso haciendo vítores al zar. Pero su señor los recibe con el más férreo y salvaje despliegue de sus cuerpos represivos. Abren fuego a la población que solo exigía su bienestar. Esta masacre pasa a ser conocida como el Domingo Sangriento. En respuesta a esta matanza, se organizan huelgas masivas en todo Petrogrado. En junio, la tripulación del acorazado Potemkin, anclado en el puerto de Odessa, se alza contra el alto mando militar. Los sublevados son reprimidos sin miramientos, pero ello no aplaca el sentir que inspiran como acto insurreccional contra la tiranía Romanov. Los últimos sucesos de alta relevancia política obligan al zar Nicolás II a crear una asamblea consultiva, un organismo compuesto por grandes terratenientes y demás representantes de la burguesía y aristocracia rusa, la Duma Estatal. Sus potestades, por supuesto, son limitadas por el zar.
La creación de la Duma es seguida por ciertas concesiones a la libertad de los ciudadanos. Se legalizan los sindicatos y el derecho a huelga. También se confiere ciertas libertades de prensa. Pero esto significaba nada para el pueblo. Cientos de miles se congregan en las calles para exigir la abolición de la monarquía y se negaban a claudicar. Esta asamblea de carácter liberal burgués y a merced del zar no era sino un pretendido lavado de cara de los opresores. Un proceso dialéctico, ¿no?, entre los dos tipos de organización, una organización promovida por el gobierno y una organización promovida por las bases, por el pueblo, ¿no?, y sobre todo por los partidos y los movimientos, ¿no? Y en este caso nosotros vemos cómo los consejos, los soviets, estaban integrados por los bolcheviques y por los mencheviques, ¿no? De allí que el partido o el movimiento sigan siendo importantes en tanto y en cuanto aglutinan un pensamiento que necesariamente tiene que volcarse hacia la realidad. Y sigue siendo importante una vanguardia, no porque la ponga yo, sino porque está puesta por la realidad. Se constituye el primer soviet, Consejo en ruso. Los soviets se consolidan como forma de organización del proletariado, campesinos y revolucionarios. Son el germen de las futuras estructuras de empoderamiento obrero para la construcción del socialismo. Son quizá los primeros auténticos representantes de la voluntad del pueblo en Rusia. El 12 de mayo en Ivanovo-Voznesensk se lleva a cabo una huelga de obreros de la industria textil. La huelga convoca a decenas de miles de trabajadores que, cansados de sus condiciones de trabajo, se organizan y conforman un soviet. Dicho consejo lo componen 110 delegados. Esta exitosa experiencia de organización popular se expande por los campos y ciudades de todo el Imperio ruso. Pronto, los soviets comienzan a ser un actor decisivo en la correlación de las fuerzas políticas en la nación. Mientras, las principales brigadas de bolcheviques seguían siendo perseguidas por la monarquía. Varios de sus líderes fueron apresados, entre ellos Iósif Stalin. En Moscú y Siberia se consolidan los primeros soviets de soldados. En cuestión de meses, el soviet de Petrogrado llega a representar a más de 250.000 obreros de distintos sindicatos, erigiéndose como uno de los soviets más importantes del país. Este soviet, en su ejercicio como órgano popular, acude a la Duma con una serie de exigencias. En la asamblea, la aristocracia teme que los terratenientes y la burguesía industrial pierdan sus privilegios como clase dominante. Por ello, el 26 de noviembre detienen al presidente del soviet de Petrogrado, que es reemplazado por Lev Davidovich Bronstein, mejor conocido como León Trotsky, político, teórico y uno de los principales líderes de la Revolución de Octubre. Inicia la Gran Guerra, donde el Imperio Ruso se compromete como fuerza beligerante. El
El zarismo moviliza más de 14 millones de soldados, agotando la fuerza trabajadora de la nación. La guerra resulta en una grave agudización de la miseria ya reinante en el pueblo ruso. Las bajas del ejército se cuentan por cientos de miles pasado el primer mes de combate. Estaban tan mal equipados que en ocasiones escuadras completas se compartían un mismo rifle o pares de botas. Mientras, la población rusa se sumergía aún más en la pobreza. El hambre aumentaba sin medida por la economía de guerra. Lenin, ya en Viena, Suiza, describió la Primera Guerra Mundial como un conflicto interimperialista, protagonizado por las monarquías y clases dominantes de las naciones involucradas. Vio en ella una oportunidad para que los revolucionarios extendiesen la agitación y propaganda política, tanto en las Fuerzas Armadas como en la población civil. Se trataba de identificar al verdadero enemigo del pueblo, que no eran los obreros ni campesinos austrohúngaros o alemanes, ahora hechos ejércitos, sino la burguesía de todas las naciones. Ellos se oponían a la Primera Guerra Mundial porque precisamente es una guerra interimperialista. ¿Me explico? Y no solamente el reconocimiento de eso, sino que el proletariado no puede entrar en esa guerra, porque la guerra, la única guerra del proletariado es la guerra de la liberación. No, nosotros no tenemos por qué entrar en ningún tipo de negociación en las guerras imperialistas, decía Lenin, lo decía Rosa Luxemburgo, lo decía toda digamos, el ala espartaquista alemana, y lo decía Lenin, lo decía también Trotsky, y lo decían algunos personajes para que es la tendencia que predomina, ¿no? La única guerra que debe de asumir el proletariado es contra el capital, es decir, es la lucha entre el capital y el trabajo, la fuerza de trabajo. El 23 de febrero, una manifestación de trabajadores en Petrogrado asalta las calles al grito de pan y paz. Al día siguiente, se les unen otros sublevados de los suburbios, que, en su determinación de acabar con el zarismo, cruzan el helado río Neva, evitando los puentes custodiados por el ejército. El 25 de febrero, comienza una huelga general que alcanza otras ciudades. Los trabajadores rusos saben que no tienen nada que perder, salvo sus cadenas. El 26 de febrero se amotinan varios cuarteles en contra del zar. Se niegan a abrir fuego contra sus hermanos, dejando claro que no volverá a haber otro domingo sangriento. Miles de ellos acuden hasta la Duma, institución en cuyo mismo seno se conforma un soviet. Alexander Kerensky, líder eserista y miembro tanto de la asamblea como del soviet, a menudo era visto como representante del pueblo. Las fuerzas políticas en subversión al gobierno del zar Nicolás II agitan a las masas hasta lograr el 27 de febrero la conformación de un gobierno de transición, con los mencheviques del Soviet de Petrogrado a la cabeza. El 2 de marzo, el zar Nicolás II, con un ejército vapuleado por la guerra y que no le respalda, resulta incapaz de defender su monarquía y dimite como monarca. Con él, caen más de 300 años de la tiranía de los Romanov.
Lo que hasta hacía unos meses parecía uno de los imperios más imponentes e inquebrantables de los últimos siglos, no es ahora sino vestigios de una dinastía presa de su soberbia. El marxismo como teoría de la praxis, como filosofía de la praxis, ha sido clara todo el tiempo. Es decir, el parlamentarismo no nos va a llevar al cambio social efectivo. Y nosotros lo que vemos en la práctica es que el parlamentarismo es un instrumento de la clase en el poder. Por supuesto, entonces, ahí se da que quien detenta el poder los reúne o los desune, los convoca o no los convoca, o se los lleva de paseo simple y llanamente, ¿no? Los que nos consideramos marxistas creemos que la acción política debe concretarse en la toma del poder desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista sociológico. Los socialrevolucionarios, liderados por Kerensky, intentan consolidar una democracia burguesa provisional. No era más que una fachada detrás de la que se congregaban las fuerzas de la reacción. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno libera a miles de prisioneros políticos, entre ellos bolcheviques, destacándose Vyacheslav Molotov y Stalin, por su futura participación en la revolución. Acabada la persecución del zarismo a los líderes bolcheviques, regresan a Rusia destacados revolucionarios. Lenin, desde Viena, con 10 años de exilio, regresa al fin a San Petersburgo. En este tren se trasladaba quien conjugase el devenir histórico del proceso revolucionario más importante del siglo. Su regreso, junto al de otros revolucionarios exiliados, aporta la necesaria orientación de una vanguardia revolucionaria preparada para elevar la Revolución Burguesa de Marzo a una de auténtico carácter de clase. Trotsky, que se mantenía en exilio en Nueva York, también regresa a San Petersburgo. Pese a las diferencias que sostenía con Lenin, suscribe la línea bolchevique y se une al partido. Se gestaba en Rusia las condiciones subjetivas para una revolución socialista. El movimiento bolchevique logró aglutinar las inquietudes del pueblo ruso. Cuando digo movimiento bolchevique, lo que quiero decir es que, aun cuando Lenin hace las tesis, y Lenin es el máximo líder de la Revolución Rusa, tampoco podemos pecar de personalismo en el sentido de que Lenin, y Lenin lo era todo. Solo habían dos poderes reales en la nación. Por un lado, los soviets de obreros en toda Rusia, respaldados por el pueblo en rebelión. Y por el otro, las remanencias del antiguo aparato estatal, apoyado por la aristocracia, la burguesía industrial y el Estado Mayor. Con Rusia al borde de una guerra civil, en una crisis de doble poder, uno de los bandos debía ser derrocado. Exigen la distribución justa de la tierra y un gobierno de auténtico carácter socialista. Se hace popular una de las consignas más célebres de Lenin.
pan, paz y tierra. En abril de 1917, más de 30.000 soldados acompañados por masas trabajadoras se congregan en San Petersburgo para exigir el fin de la guerra. Para entonces, se había cobrado la vida de más de 2 millones de rusos. Incluso desde los campos de batalla, los bolcheviques invitaban a sus camaradas en armas a clamar por la paz de su pueblo. Les recordaban que su verdadero enemigo era la clase que les oprimía, y no contra quienes el gobierno les ordenaba combatir. Lo que se trata no es de cambiar las reglas de producción, sino que se trata de cambiar las reglas de producción, las reglas de consumo y las reglas de distribución. Si no tocamos esos tres elementos dentro de la economía política, no podemos dar el salto hacia una sociedad comunista. No solamente hay que cambiar toda la superestructura jurídica y política del Estado, sino que hay que cambiar todo lo que corresponde al nivel de las relaciones sociales y sobre todo al nivel de las relaciones sociales de producción. Los bolcheviques organizan la definitiva arremetida por el poder. Muchos de ellos, bajo la excusa de sedición, son perseguidos y encarcelados por el gobierno. A su vez, el partido bolchevique al fin se consolida como una clara mayoría entre los soviets de obreros. Mientras, el gobierno de transición, con Kerensky como ministro de guerra, aseguraba a las naciones aliadas que Rusia permanecería en el conflicto. Era más que palpable que quienes aseguraban querer acabar con la tiranía de los Romanov no representaban a la clase trabajadora, sino a los intereses de la oligarquía. Los bolcheviques durante 1917 fueron protagonistas del crecimiento más extraordinario en la historia de los partidos políticos. Para principios de febrero, el partido era conformado por alrededor de 8.000 militantes, capaces de agitar a poco más de 20.000 trabajadores. Para octubre, eran lo suficientemente fuertes como para movilizar a millones de obreros y campesinos. Son la viva demostración que una tendencia revolucionaria puede experimentar un crecimiento explosivo, pasando de una reducida minoría a una fuerza política decisiva. En los momentos más duros de la guerra contra Alemania, en 1916 y 17, faltando poco menos de año y medio, desde verano del 16 hasta invierno del 17, es cuando más se enriquecen las finanzas rusas. Los buitres, las hienas, las sabandijas del capital financiero, mientras que el pueblo se empobrece a niveles extremos, las finanzas rusas se enriquecen. ¿Por qué? Por todo el beneficio del trasiego de armas. La minoría rusa se enriquece a un nivel impresionante y el pueblo ruso, los pueblos del imperio zarista se empobrecen a unos niveles impresionantes. Eso va creando las condiciones del estallido de la revolución. En San Petersburgo, las manifestaciones se hacían cada vez más grandes y con mayor ímpetu. El 7 de julio, Kerensky asume como primer ministro de Rusia. Es en este momento que Lenin propaga en las masas trabajadoras la consigna que sería guía para el triunfo de la revolución: todo el poder a los soviets. Por primera vez, la clase revolucionaria pasa a ejercer una ofensiva decisiva.
El Comité Ejecutivo del Soviet de Petrogrado, con el apoyo de los soviets de soldados, crea la Guardia Roja, frente militar revolucionario dirigido por Trotsky, que tendrá un rol clave en la toma del poder bolchevique. El 23 de octubre, la Guardia Roja aprovecha la incertidumbre reinante para ganar el control de zonas claves de San Petersburgo. El 24, el Comité Militar de los Bolcheviques se hace con las principales instituciones del Estado. Las estaciones de ferrocarriles, las centrales telefónicas, los edificios oficiales, las principales vías de acceso a la ciudad. Todo pasa al control de los soviets. Los aires de revolución se hacen palpables. Se avecina una primavera roja. Se hacía necesario implantar el poder soviético, lograr conjurar la catástrofe generada por la guerra y la descomposición de la aristocracia, ya no con la perspectiva de una revolución burguesa, sino de una revolución socialista. Cien años son extremadamente importantes para la toma de conciencia de los procesos de emancipación en el mundo. Tenemos 100 años donde se dio, digamos, el primer gobierno con sentido proletario, mas sin embargo no se concretó. Y además 100 años porque hemos visto que las experiencias parciales que se han dado en estos 100 años tampoco se han concretado. Es decir, la revolución bolchevique, la revolución rusa, la revolución de octubre nos debe enseñar a nosotros qué es lo que no debemos de hacer, para lo que tenemos que hacer, es decir, para buscar la emancipación del hombre. El 25 de octubre, en un acto crucial de sublevación por sus tripulantes, el crucero Aurora bombardea el Palacio de Invierno. El palacio es tomado por los bolcheviques casi sin resistencia. El realizador soviético Sergei Eisenstein, autor del filme October, que describe los sucesos de este mes, a menudo decía que hubo más heridos y muertos durante el rodaje de la película que en el acontecimiento real en la que se basaba. Por primera vez, la burguesía de todos los países, al unísono, temía por su estatus de clase opresora. En solo 8 meses, el zarismo fue derrocado y la democracia liberal abolida. Kerensky escapa y se organiza un comité de comisarios del pueblo, compuesto por una mayoría bolchevique donde también participaban social-revolucionarios de izquierda. Dicho comité lo presidía Lenin. La revolución rusa, aunada a la internacional que se celebra 2 años después, va a generar un efecto extraordinario, como decíamos anteriormente, va a generar un efecto mundial extraordinario, ¿no? Va a influir no solamente sobre los marxistas, sino que también va a influir en los anarquistas, va a influir en el sindicalismo. Todos los movimientos políticos, todos los partidos políticos van a ser influenciados directa o indirectamente, a favor o en contra de ese proceso. Se constituye la República Soviética, se celebran elecciones por primera vez en Rusia, se abole la propiedad privada de la tierra y se les entrega a los campesinos, se elimina la propiedad privada de los medios de producción y las industrias pasan a ser llevadas por los soviets de obreros. Tras 4 años de participación en el conflicto, firman la tan ansiada paz con Alemania. La educación se hizo gratuita y accesible para todos. Las naciones oprimidas bajo el yugo del régimen zarista obtuvieron el derecho a la autodeterminación e independencia, si así lo deseaban. Los teatros, ballet y otros centros de cultura fueron hechos accesibles a los obreros y campesinos. Los bolcheviques desconocieron la deuda externa adquirida por los Romanov y nacionalizaron la banca y los grandes grupos industriales.
suprimieron el secreto comercial. Se estimuló la conformación de cooperativas de consumidores a fin de controlar los circuitos de producción y distribución. Se mejoró enormemente la calidad de vida del pueblo. Se sentaron las bases para la emancipación social de la mujer, asumiendo un rol activo de participación y organización en todas las aristas, promoviendo la socialización de las tareas domésticas. Garantizaron el derecho al aborto gratuito, el divorcio fue legalizado y la homosexualidad despenalizada. En palabras de Lenin, no dejamos un solo ladrillo de las leyes despreciables que colocaban a las mujeres en un estado de inferioridad en comparación con los hombres. Un proletariado relativamente reducido, pero concentrado en algunas ciudades y centros productivos. Volátil y explosivo. Un campesinado que se conjugaba entre el atraso y la desidia extrema, con una antigua tradición de rebeliones agrarias ancladas al populismo. Una revolución de las nacionalidades oprimidas lanzadas a demoler la cárcel de pueblos que representaba el imperio zarista. La revolución soviética logró conquistar derechos que para entonces no eran vistos en ninguna nación del mundo. Su carácter progresivo incluso supera las libertades de las que aún adolecen muchos pueblos en la actualidad, en pleno siglo XXI. Aún con sus limitaciones y contradicciones como proceso revolucionario, demostró que es posible dirigir una nación sin capitalistas, sin terratenientes. Esto, según los líderes del partido, forma parte de un proceso de emancipación mundial. La liberación de la explotación del hombre por el hombre, el inicio del fin de la contradicción entre el capital y el trabajo. Por primera vez, desde la consolidación del capitalismo como modo de producción dominante, las fuerzas productivas de una nación se ponían al servicio de los oprimidos. Su desarrollo era encauzado por las auténticas necesidades del pueblo y eran ellos quienes las administraban.
arte de los bolcheviques consistió en articular las más urgentes aspiraciones populares con la cosmovisión del socialismo científico. Incontables procesos revolucionarios en lucha antihegemónica, antisistema, anticolonial y socialista se sirvieron y sirven de la experiencia bolchevique como inspiración en sus luchas por la liberación. El siglo XX, en todas las naciones, se vio influenciado por sus consecuencias. Que sirva su recorrido histórico como combustible para la llama revolucionaria que yace en todo trabajador explotado, en todo obrero campesino dispuesto a subvertir el orden social que le mantiene en servidumbre. Porque solo organizados y en masa, la clase obrera revolucionaria es capaz de cimentar las bases de su luminoso porvenir.